Bueno, se presentaron los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que del total de registros de personas desaparecidas, más de 110 mil, el 31% ya han sido localizadas, es decir, arriba de 34 mil. La ubicación se logró debido al método de búsqueda que consiste en la confrontación de base de datos, visitas casa por casa y llamadas telefónicas. Sin embargo, no hay nada que celebrar porque siguen sin aparecer más de 74 mil personas. Sobre las críticas de colectivos y la ciudadanía sobre el manejo de las cifras de desaparecidos, esto fue lo que dijo la secretaria. Inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos, y aclarando que, número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Esa es la versión oficial. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reaccionó a estas cifras del gobierno federal. Lo hizo a través de un hilo en X. Son personas, para empezar, no registros. Muy buen punto, ¿eh? Oye, estos registros, perdón, tienen nombre y apellido, ¿eh? Tienen una historia, tienen una familia, no son registros, son personas de las que se habla. Dijo que esta revisión confirma que se habría avanzado mucho si desde antes se hubiera abierto con transparencia el registro. Preocupa que respecto de las casi 80 mil personas en categorías ubicadas como sin datos suficientes para identificar o sin indicios para la búsqueda, el Estado deje de considerarlas desaparecidas. Acotar en 12.300 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor, y la sentencia que la crisis de desapariciones continúa y no es una herencia del pasado, sino una herida del presente.